Hola, Valiente Zen. Muy buenas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo que os subí ayer, que se vio todo bien blanco, bien nevado. Espero que os haya gustado. Los que estáis aquí y no lo habéis visto, os invito a que lo veáis. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a por la lectura de Almas Gemelas, que hace días que no hago y ya va tocando. A ver qué tal estas Almas Gemelas. Vamos a ir a por el Rider White, Semilla Estelar y los 72 nombres sagrados de Dios. Hoy voy directa, voy al grano, que sé que lo estáis esperando. Vamos a ver qué sale con estas almas gemelas. Bueno, vamos a ver. Reina de copas y el juicio. Corte interesante. Energía femenina. Muy emocional. A compartir emociones, a compartir una energía femenina determinante. Esto se va a notar en la conexión de una forma determinante. Vamos a ver. La muerte, reina de bastos, 6 de bastos, 9 de espadas, los enamorados, 9 de oros. Bueno, ¿quién lo tiene todo tan claro? ¿Quién lo tiene todo tan decidido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Para qué sector es este? Pasamos de estar mal a estar bien. Buena noticia. Asimilando una conexión. Hay un cambio. Caballero de oros, rey de espadas, tres de copas y 10 de espadas. Bueno, aquí ya va regulín. Ya va un poquito regulín aquí. Pero no pasa nada. Vamos a ver. ¿Qué veo? En el corte, tener las cosas claras con la carta del juicio. Tomar una decisión desde las emociones, emoción con energía femenina, con mucha intensidad. Pasamos de estar mal a tener la situación clara que no se puede seguir sufriendo más. El 10 de espadas puede ser que te pueden traicionar o una traición, o bien que termina un ciclo para que no se vuelva a repetir. ¿Qué es lo que no hay por repetir? Compartir información con quien no se debe, ¿vale? Personas que probablemente no habíais intuido que son personas, o la otra parte, la otra alma gemela, no había intuido que son personas chismosinas y que hay que cortar con estas personas. La parte negativa, personas que van y vienen. La parte positiva, el que se terminen determinadas amistades o lo que se crea que eran amistades por parte de el alma gemela. Esto probablemente consideréis que no está haciendo nada, que no se está moviendo. Seguramente le veis en un formato muy mental, en un formato muy, que parece que no hace nada, que parece que no ha cambiado, que parece que no está haciendo nada por evolucionar. No, no es así. No es así. Porque se ha dado cuenta de una parte que era negativa y lo bueno es que al darse cuenta puede terminar con ello. Bueno, muchos pasaron por una torre, por una noche oscura del alma. Bien ha merecido la pena, bien un cambio. Probablemente no lo esperáis, no lo sentís, no lo percibís, no lo deducís, porque como a simple vista parece que no hace nada, porque oye, sigue teniendo su parte metódica, sigue teniendo su parte mental, sigue teniendo su parte estratégica. En apariencia parece que no es nada.
y creéis, percibís que no hay nada, y sí lo hay de trasfondo, está habiendo un cambio con esta persona, está habiendo un cambio, una evolución. ¿Qué cambio es este? Si es que el 9 de espadas se viene producido por una noche oscura del alma o por una torre, pum, cambiazo, de golpe. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Tener claro en mente, los enamorados en la mente, Géminis, las almas gemelas. Un cambio, una evolución, no quiero estar mal, quiero estar bien, tengo que terminar con cosas de mi entorno que realmente no me convienen, la frialdad con quien la tengo que tener, con quien me lleva por mal camino, no por buen camino. ¿Qué culpa tiene la otra persona? Es decir, vosotros, vosotras, alma gemela, llama gemela, persona especial, como lo queráis llamar, ¿eh? ¿Qué culpa tiene esta persona? Me he equivocado, no puedo seguir lamentándome. Tengo que entrar en acción, tengo que hacer algo, lo que tengo que hacer lo veo claro, y lo que veo claro es que tengo que terminar con situaciones, o no solo tiene por qué ser personas, pueden ser también patrones. Decir, bueno, tengo muy clara cuál es mi estrategia con respecto a trabajo, sociedades, lo que sea. Ya lo tengo claro, esto no tendría que invadir otros sectores, otras parcelas de mi vida. Porque después me encuentro que si quiero ir más allá no tengo nada más. Es como haber empezado el año, haber empezado con un propósito. El propósito es darse cuenta que no todo es este tipo de temas o este tipo de personas. ¿Bien? Cada uno lo lleva a su terreno. Puede ser una persona que está muy centrada en lo social, puede ser una persona que está muy centrada en grupos sociales. También veo que es muy mental, puede ser tema de trabajos, negocios. Hay personas que solo viven para trabajar, que haya llegado a un punto en que diga, no puedo seguir así, tengo que separar las parcelas, distintas parcelas de mi vida, porque es que si no, me encuentro que ya no hay nada más. Soy una persona exitosa, todo lo que me he propuesto lo he conseguido, pero me ha costado mucho esfuerzo y me ha costado el desprenderme de muchas cosas que quizás no tendría que haber hecho. Esto tengo que cambiarlo, yo ya tengo el éxito que quería. Aquí veo, entiendo, comprendo, me llega la sensación, la energía de que ha sido una persona más que por terceras o por terceras personas negativas, viene siendo más que ha procurado por lo material, mucho trabajo, mucha economía o mucho su vida, el cómo la lleva a él, ella, cómo la maneja y punto. Y ha visto que no puede ser porque eso al final tiene unas limitaciones. Ya sabe que todo lo que se propone tiene éxito. Ya sabe que eso va a continuar. Tiene que dejar de lado algunas cosas, algunos pensamientos, esta parcela. No dejarla de lado, sino tener claro que ya le va, sabe que le va bien. Entonces vamos a hacer un cambio. Ya puedo dedicar un tiempo, un pensamiento en esta persona. Creo que debería haberlo hecho antes. No lo he hecho antes porque no me he enterado de lo que estaba viviendo, de lo que tenía planteado. Solo miraba por el éxito ya lo tengo. Pero realmente lo que yo creía que no tenía, sí que lo tenía y lo he tenido hasta ahora en la mente, sino de que estoy mal. Me he ido a enterar ahora. Es como haber cambiado de año y haber cambiado de pensamiento. El decir, es que hasta ahora estaba amargada, no me enteraba de nada con la otra persona y resulta que, sin darme cuenta, en el momento menos esperado, me sorprendo pensando en ella o pensando en él. Ya he conseguido todo lo que me proponía. Probablemente deba dar un paso hacia adelante. También es un poquito aquí el miedo de, bueno, he dejado perder mucho tiempo, he dejado perder quizás una relación, una conexión. No sé si quiera algo conmigo. Probarlo lo voy a probar. Pero, ¿y si me rechaza? Bueno, tendré que probar. Está en esa. Está en esa disyuntiva.
Veo que esto es más como para un sector que la otra parte, la otra alma ha estado muy centrada en tema material, tema terrenal, tema de negocios, tema de evolucionar los negocios. Le han ido muy bien, sí. Pero es que ya es momento de empezar a soltar esta cosa que tenía ahí tan aferrada. Y lo sabe, lo ve, lo está viendo, lo va a ver. Tiene cierto temor de que haya perdido el tren, ¿eh? Eso sí, de intentarlo lo va a intentar, pero teme haber perdido el tren y que no haya marcha atrás. Evidentemente, probablemente no sintáis mucho, no os percatéis, porque es que veo que es una persona más bien, igual que nunca ha dado explicaciones de lo que hace y deja de hacer con su vida, tampoco va a dar explicaciones ahora de lo que siente y deja de sentir en cierto sentido, en cierto modo. Es decir, no lo va a hacer ahora de golpe y porrazo. Tengo esto en mente. ¡Pum! Me lanzo. No, no es una persona que se lance, es una persona que antes de dar un paso hacia adelante piensa y medita mucho. Tanto que puede llegar a perder el tren, esto bien lo sabe también, y dice para sí mismo, para sí misma se dice, ostras, que es que siempre lo he tenido aquí, la he tenido aquí, pero me voy a dar cuenta ahora. Trataré de hacer algo, pero con el miedo de... ¿Y si ahora me rechaza? ¿Y si ya ha pasado el tren? ¿Y si ya no quiere nada? ¿Y si ya ha emprendido su vida? Está ahí, ¿eh? Noticias vais a recibir. No pidáis prisa, pero sí vais a recibir noticias. Y que probablemente cuando os comunique lo que piensa, lo que siento, os lo diga. He conseguido lo que me he propuesto, pero he dejado perder tiempo. Me he dado cuenta de que quizás... Tendría que haber hecho este cambio antes. No sé si llegué a tiempo. Bueno. Vamos a ver con semilla estelar. Los niños dorados, el niño interior, ternura, inocencia, dones peculiares. No es necesario agradar a todo el mundo. Abraza tu singularidad, mira hacia tu auténtico norte. Perspectiva, nada de esto tiene importancia, toma distancia, puntos en común. Esta carta salió hace unas dos lecturas atrás de Almas Gemelas. Viene siendo que hay una parte de un... del colectivo que no es que haya una persona por en medio, más bien son situaciones o tema laboral, tema de trabajo, tema económico, tema de negocios, no sé si se trata de una persona que tiene un negocio o qué, pero es como si se hubiera propuesto llegar a una meta y no veía nada más que esa meta y ahora que ya la ha conseguido... Se dice para sí mismo, ostras, es que esto tendría que haberlo visto desde otro ángulo. Quizás podría haber llevado las dos situaciones a la vez. Bueno, a verlas venir ahora. Es darse cuenta que, bueno, ya, a ver, ha cumplido una meta, ha cumplido un sueño, quizás. El emprender un negocio y que le vaya bien o conseguir cierto estatus laboral, económico, social, y darse cuenta que bueno, que una vez que ya está ahí arriba, caray, tampoco no era para tanto. Siento que no es para tanto. Y aquí pues viene hablando del corte que ha habido con Rider White, esa reina de copas, esas emociones, con ese juicio, el sentir que es una persona que tiene emociones, que fluctúa con las emociones. Quizás ha retenido muchísimo las emociones por lo que quería conseguir y ahora se da cuenta que quizás pudiera haberlo hecho de otra manera, de otra forma. Pero ahora, ¿qué hace con estas emociones? Tiene que trabajarlas. Para ello necesita verlo de otra forma.
Puede que haya alguien en el entorno que le diga o que le comente o alguna cosa, alguna crítica, algún comentario. Y que haya llegado al punto de decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esto es lo que manejo, esto es lo que me va rondando por la cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no lo puedo retener. Esos enamorados en la en la posición de la mente, en la cruz celta. Alguien que, bueno, pues, ese tres de copas, miedos y esperanzas. ¿Qué pueden opinar algunos? Bueno, realmente lo que puedan opinar los demás me viene al pairo. He conseguido lo que quería conseguir, tampoco veo ahora que sea para tanto. Tengo que alejarme para ver la situación de otra forma. ¿Cómo manejar estas emociones? Que me importa un pijo. Ya sabéis, yo soy así y hablo así. Que me importa un pijo lo que opinen algunas personas, porque es que si me lo para mirar desde lejos, determinadas personas parecen salidos de Mordorland, ¿eh? Así está ahora, así está ahora. He conseguido lo que quería y ahora ya no, veo que no es para tanto. Creo muchas expectativas y una vez que lo ha conseguido, ostras, ¿y ahora qué? Querer ser como los demás y ver que los demás son de Mordorland, ¿eh? Orcos. Que no es oro todo lo que reluce. Bueno, ya tiene el estatus que quería, ya tiene lo que quería, o ya ha conseguido lo que quería, el negocio, o subir de nivel adquisitivo. Pero por el camino ha bicho... sí. Me ha salido la palabra bicho por adelantado. Por el camino ha visto mucho bicho. Y ahora decir, bueno, me ha costado mi esfuerzo, pero lo que he visto no es tanto como lo que yo creía. Ya he conseguido lo que quería. Bueno, bien, está bien, bueno. Pero caray, es que yo sigo sintiendo algo por esa persona. Ahí está. Ahí está. Ver claro que tiene muchísimas emociones todavía. Y son emociones muy claras. El corte. Tener claro que, bueno, hay una conexión. Ha conseguido el éxito que quería, pero ¿y ahora qué? ¿Hay una marcha atrás o no? ¿Habréis pasado página o...? Tiene esa incertidumbre, tiene esa duda. Sí va a ir a resolverla, sí va a ir a querer saber. A lo mejor no os pregunte de una forma directa, pero va a querer saber si habéis rehecho vuestra vida. Bueno, una carta para vosotros, vosotras, de este último oráculo. Endulzando el juicio. Estáis viendo, ¿eh? Bien. Endulzando el juicio. Conecta con la misericordia. Geburá de Tiferet. Salmo 119, 2.108. Las ofrendas de mi boca, por favor, Hashem, acepta y enséñame tus juicios. El ángel Yahya, disculpad, os lo muestro. Es que las pronunciaciones fatal, de verdad. Bien, Dios eterno dulcifica los juicios. Ya ha salido la carta del juicio, la reina de copas, la reina de copas, energía femenina. A ver, la parte negativa de la reina de copas. Es una mujer que si la enfadas, o una energía femenina que si la enfadas y toma represalia, no te vas a dar ni cuenta, ya te la ha ligado, ¿vale? Pero normalmente tiende a lo emocional. A ver, una persona que se deja llevar por las emociones puede ser positivo y puede ser negativo. La reina de copas evidentemente es emocional, signos de agua, como lo queráis ver. Las emociones se desbordan como se desborda un río cuando viene cargado. Puede ser bueno y puede ser malo.
depende del tipo de emociones que tenga. Bueno, pues esta alma gemela está con muchas emociones positivas, ahora se ha dado cuenta. Tal y como he visto que va la lectura, con semilla estelar, con todo, endulzando el juicio, qué casualidad, ¿verdad? Noto, siento que esa persona probablemente se dejó llevar mucho por el qué dirán, el estatus, hipocresía de cara a la gente, gente hipócrita, gente en el entorno, muy hipócrita, bichos en el camino, como he dicho, Mordorland. Y ahora se encuentra que, bueno, ha conseguido lo que quería, pero tiene un vacío emocional muy grande. ¿De qué tiene ese vacío emocional? Pues que tenía sentimientos y emociones verdaderos, reales, pero no les hizo caso, porque le dio prioridad a lo que no le tenía que dar prioridad. Bueno, de la misma manera que ahora está en ello, está llevando a juicio esas emociones. Y esas emociones, lo que tienen la mente, los enamorados, un sentimiento verdadero, un querer tratar contigo. Esta carta pide que, bueno, cuando venga a querer saber, cuando vaya a querer saber, procurad no ser muy injustos tampoco. Es decir, todo en su medida. Puedo entender que os hayan podido hacer daño. A ver, ya lo sabéis, lo que digo siempre, no es tu alma gemela si te maltrata psicológicamente o físicamente, ¿vale? No confundamos. Eso ya está aclarado, no hay que aclararlo más. Ese tema aparte, procurad no tener un juicio demasiado duro con esta persona. Tratad de manteneros vosotros en equilibrio. Tratad de no juzgarlo demasiado. O de una forma muy intensa. Bien sea porque venga un tercero que quiera saber, ya sabéis que siempre hay alguno. Y aunque sea de forma indirecta, que nos pregunte de forma directa, algún stalker o algo, o alguien en común que le pueda llevar información, procurad que esa información no sea negativa. ¿Que no queréis que sea positiva? Bueno, que sea información neutra. Porque si queréis que vuelva, procurad que no sea una información negativa, una opinión negativa, un juicio negativo. Si queréis que vuelva, tampoco hay, ¡ay, yo sigo amándole! No, porque se lo tiene que trabajar. Tendría que haberlo trabajado antes y no lo ha hecho. Procurad que sea neutra. Y que eso le dé también un poquito el pique de decir, es que ni frío ni calor, tengo que saber algo más. Necesito saber si esa persona ya ha cerrado la etapa conmigo. Que le dé ese picazón. Si queréis que vuelva. Ahora, evidentemente, si no queréis que vuelva, tan simple como cerraros en banda o, bueno, yo no lo aconsejo porque no lo aconsejo. Pero si queréis que sea parte del todo, bueno, que vea que tenéis una opinión negativa. Ahora, bajo mi punto de vista, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero bajo mi punto de vista, es mejor que no sepa tampoco si tenéis un pensamiento negativo hacia esa persona. Incluso es mejor que ni lo tengáis, si es el caso. Eliminar lo más pronto posible. Las emociones negativas se encadenan, ya lo sabéis. Si no queréis que esta persona se acerque, pues procurad que no se entere ni frío ni calor sobre él, sobre ella. Si no queréis que vuelva. Si queréis que vuelva, una opinión neutra que le deje con la sensación de querer saber más. No es lo mismo el no tener opinión, porque es la mejor forma de apartar a esa persona, si es lo que queréis, a tener una opinión neutra que no sabe si para bien o para mal. El caso que sabe que, bueno, sí, le conozco, bueno, sí, vale, lo justito. Para que le dé la intriga. El consejo, ¿eh? Ahora, los consejos están para darlos. Otra cosa es que lo queráis tomar. Tal y como he visto que ha ido la lectura, si no queréis que vuelva, como os he comentado, si queréis que vuelva, cuidado. No tengáis una opinión negativa o tampoco que vea que si vuelve caéis rendidos a sus pies. Pues, tampoco hay que ponerlo tan fácil. Yo es que soy de no ponerlo fácil. Soy de no ponerlo fácil cuando te han fastidiado.
tienen que saber qué es lo que han perdido. No fustigarlos, pero tienen que saber lo que han perdido. Pero si tiene a juicio sus propias emociones y sentimientos y son positivos, son bonitos, los dejo aparcados y ahora se da cuenta. Creo unas expectativas que se le han caído a pique con otros temas. Y bueno, está pensando, ¿le pasa por la cabeza si habéis cerrado etapa o no? Si se expone a vosotros, ¿qué tipo de juicio vais a tener? Y como esta carta era el consejo para vosotros, aquí lo dice endulzando el juicio. Ser un poquito misericordiosos con él, con ella. Lo que viene siendo pues lo que yo os he aconsejado, lo que os he traducido. Que no queréis nada, porque por lo que sea estáis dolidos todavía. No tengáis una opinión negativa, ¿no? Apartaos y listo. Que sí, que queréis que vuelva, perfecto. Pero tampoco se lo deis tan fácil. Es que yo no lo daría tan fácil, yo, porque yo soy un poco picajosa, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, bastante interesante esta lectura. Veo que ha ido para un sector que más bien está preocupado por la economía, el dinero, el estatus, el qué dirán. Y ahora, pues, el qué dirán. El qué dirán ahora no sirve de nada. Porque ahora cada uno tiene que hacer lo que puede. Y así están las cosas. Valientes Zen, espero que os haya gustado esta lectura. Como siempre, lo más transparente posible. Y bueno, ya sabéis que a mí el drama no me va. Bastante lidiáis a veces vosotros con vuestro propio drama como para que yo lo añada. No, yo es que prefiero restar drama. Y si es posible, no sé, si os reís con alguna tontería, mejor que mejor. Que también esa es la intención. De que desconectéis un poquito del sufrimiento, y que bueno, conectéis con la parte más, porque todo tiene su punto cómico, en el fondo todo tiene su punto cómico, ya lo sabéis. Bueno, valientes Zen, espero que os haya gustado, espero que os pueda ayudar. Si hay algo que no resuena, dejadlo ir, quedaros con lo que os pueda ayudar. Y como os digo siempre, que sois maravillosos, que se os quiere mucho y que nos vemos, oímos en la próxima lectura. Un gran abrazo.